Proceda a buscar. Hello. La semana pasada empezamos a ver esta parte de Present Simple. Tenemos ahí, por ejemplo, aquí les puse Carlos Typical Day, I get up at 5 a.m. and I have breakfast, a cup of coffee, fruit and cereal. After that, I go to work at 15 past 6 and I start work at 8 a.m. Then I have lunch at 11:40. Next, I go home at 1 o'clock. At 4 o'clock, I watch films at Netflix. I have dinner at 9 o'clock. Finally, I go to bed at 11 p.m. Empezamos a ver hábitos y rutinas, daily life, no, typical day. Empezamos a ver la afirmación. Y nos detuvimos en esta parte de las terceras personas cuando afirmamos en presente simple porque hay un detalle que es el de la letra S en los verbos y que, bueno, las reglas para pluralizar los verbos son similares a como cuando pluralizamos los sustantivos en el periodo pasado, a excepción de la regla número 3, que en los verbos no hay. Bueno, hasta ahí. Nos quedamos. El día de hoy continuamos con la siguiente parte. Entonces empezamos a anotar. El siguiente ejercicio lo anotan en su cuaderno, por favor. Que es este. Y dice: Complete the sentences with the affirmative form of these verbs. Acuérdense, solamente lo de la S aplica para cuando hablamos de él, de ella o de eso, ¿no? He, she, it. Bueno, empezamos. En lo que van copiando, voy a pedir a algunos de sus compañeros que me vayan ayudando a completar. Tenemos varios verbos aquí que son do, finish, go, have, live, play, study, and want. A ver, empezamos con Joshua Martínez. ¿Me puedes ayudar con la 1? Dice, we in a small city in Spain. A ver, checo el chat. Dice, go. We go. Nosotros vamos en una pequeña ciudad en España. No, no es vamos. Acá en el chat ponen live, vivir. Nosotros vivimos. Muy bien, es live. Nosotros vivimos en una pequeña ciudad en España. Perfecto. Seguimos con Aarón Piñón. La número 2 dice: Our school day starts at 9 and at 3:30. Nuestro día en la escuela empieza a las 9 y a las 3:30. ¿Cuál sería el verbo? Clarísimo. Aaron Piñón. Ok, dice finish. Perfect. Finish. Muy bien. No, dice que no. Dice our school day. Ah, ya vi por qué.
Fíjate, estamos hablando del día en la escuela, el día. Por eso el primer verbo dice starts. Le están agregando la S porque estamos hablando en tercera persona. Estamos hablando de it. ¿Qué le falta al verbo, piñón? Sí es finish, pero le falta algo porque estamos hablando de tercera persona. ¿Alguien que le pueda ayudar a Aarón? ¿Nadie? A ver, pusieron finishes y que le falta la E y S. Le falta la E y la S porque es tercera persona, finishes. Así como en el primer verbo, en la número 2, aquí le pongo en el chat, número 2, el primer verbo es start. Se le está agregando la S. Starts. Finish. También se le agrega, pero ES, porque es la regla que dice que si el verbo termina con SH, se le agrega ES. Ok. Seguimos con Isaí. Salazar Sí. Juárez, la Sí. 3. Dice, I to be a writer one day. Yo. Ser un escritor algún día. ¿Do es? Yo hago. Bueno, primero, recordando, ¿ay es tercera persona? No. No, no es tercera persona. Terceras personas nada más es he, she, it. Entonces con I el verbo va así como está, normal. Y no es do. Yo hacer ser un escritor un día. Y no, como que no queda, es otro. A ver, aquí en el chat pusieron want. I want, yo quiero ser, I want to be a writer one day. Yo quiero ser un escritor algún día. Muy bien, ahí está. This is want. Seguimos con Jennifer. Número 4, Jennifer. My brother to the park to play football after school. My brother. Al parque a jugar fútbol después de la escuela. A ver, Romero Alfonso, adelante. El verbo es go, que es ir. Y le agregamos ES porque es tercera persona. Estamos hablando de él, my brother. Perfect. Goes. Alain Ayala. Número 5. My sister. Otra vez tercera persona. Estamos hablando de ella. In the evening, she doesn't watch TV. La clave está en la segunda parte que dice, She doesn't watch TV. Ella no ve la tele. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Alguien? Play. Bueno, si es play, tendría que ir con ese, ¿no? Pero no es play. Aquí en el chat pusieron study. Study. Termina consonante Y. Se le pone I latina y se le agrega S. My sister studies in the evening. Ahora sí. Porque estamos hablando de ella. Entonces debe de llevar ese el verbo. Carvajal, Ortega, Carla, Miranda. La 6. They computer games with their friends at the weekend. Ellos o ellas videojuegos con sus amigos el fin de semana. Ok, play.
Nada más play, ¿verdad? No lleva la S. Porque no estamos hablando de tercera persona. Muy bien. Siguiente. Guadarrama Salazar, número 7. Our neighbor, two cats and a dog. Nuestro vecino. Dos gatos y un perro. Have. Yo digo que nuestro vecino es tercera persona, ¿no? Entonces, sí, el verbo es have, pero en tercera persona, ¿cómo sería? Es la última regla, es irregular. Has. Ahí está. Gracias. Thank you. Y vámonos con la última. Daniela, Luz Daniela, número 8. My friend, her homework immediately after school. Mi amiga, su tarea inmediatamente después de escuela. Do. Do. Pero es tercera persona porque estamos hablando de ella, de mi amiga. ¿Cómo queda entonces? Queda como does. Muy bien. ES. Se pronuncia dos, como si no tuviera la E. Dos. My friend does her homework immediately after school. Ahí está, ya quedó. Entonces vemos que la número uno, la número tres, la número seis, nada más esas tres, uno, tres y seis, el verbo va normal porque no estamos hablando de tercera persona. Pero en el caso de la 2, estoy hablando del día de la escuela. Estoy hablando de un día. El sujeto sería it. En la número 4 estoy hablando de mi hermano. Estoy hablando de él. He. En la 5, mi hermana. Estoy hablando de ella. She. En la 7, de mi vecino. Podría ser he o mi vecina. Podría ser she. Tercera persona. Y en la 8, mi amiga, my friend, porque después dice her homework, her, por eso sé que es mujer. Mi amiga, estoy hablando de ella. Entonces, esta es la primera parte de su apunte. Mm-hmm. Ya pusieron su nombre completo, full name. Ya pusieron su grupo. Como título, pónganle present simple. Negative. Este ejercicio que acaban de copiar solamente fue de revisión de lo que vimos la semana pasada. Ahora sí vamos con el apunte de hoy. Lo voy a quitar. Denle un screenshot si no la tienen para que después la copien con calma. Y sin faltas de ortografía. Ya vimos afirmación, ahora vamos a ver negación. Yo creo que una de estas me puede servir. Esta. Sí. Aquí mismo. Sí, sí, sí. Del lado izquierdo voy a tener afirmación. Y del lado derecho voy a tener negación. Y así. Recuerden que aquí les puse el ejemplo de play, pero con todas las personas, con I, you, he, she, it, we, they. Aquí nada más nos detuvimos en lo que fue
Híjole, ya se movió todo. Bueno, ahí quedó más o menos. Entonces voy a poner aquí que ¿cuál sería la forma negativa del primer ejemplo que es I play football? Bueno, voy a empezar con los pequeños ejemplos de have got y has got. Porque sin querer ya habíamos empezado a hablar de presente simple, pero ocupando expresiones de posesión. En el caso de have got y has got. Esa es la afirmación, esa es la forma positiva. Ahora, la forma negativa, como recordarán cuando vimos la familia ahí de Homero Simpson, luego su familia y algunos ejemplos de algún otro árbol familiar, vimos que con have got la forma negativa es don't have got. Y con has got, el auxiliar do, le vamos a agregar la S, doesn't. Y el verbo queda ahora con su forma simple, have got. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya tiene la S. Ya no puedo poner doble S. Ya tiene la S, entonces este ya no es has, ahora es have, forma simple. Ese es el detallito con las terceras personas. Otra vez nos atoramos ahí. Pero bueno, a ver. I play football. Entonces sería I don't play football. Esa sería la negativa. You play football. You don't play football. Ahora aquí, tercera persona. He, she, it. Sería he. Sorry. She. It. Doesn't. Ahora es doesn't. Doesn't play. Football. Después seguimos con we play. Y ya, otra vez, ¿no? Ups. Moví todo otra vez. We don't play football. Y la última. They play football. They don't play football. Entonces, fíjense bien. Tenemos que negación. Negative. Voy a ocupar yo los auxiliares para negar. Para eso nos sirven los auxiliares. En el caso de don't y terceras personas doesn't. Entonces aquí tenemos don't y don't. El doesn't lo voy a poner de otro color. De rojo, ¿no? Así como lo estábamos ocupando en la afirmación tercera persona. Entonces aquí es he, she, it. Doesn't. Y el verbo, otra vez, se queda en su forma simple. Play. En todas, play.
play, play y play, aunque estamos negando. En el caso de he, she, it, ya vimos en la clase anterior que, bueno, se les agregaba la S en afirmación solamente. Y en negación también se le agrega la S, pero al auxiliar, doesn't, y el verbo va normal. Así como acá, doesn't have, doesn't play. Ya no es doesn't plays o doesn't has. No, ya se rompe eso por la letra S en el auxiliar. ¿Hasta ahí vamos bien? Yes. Ok, ¿ya la anotaron? Ya lo voy a quitar. Ok. Seguimos entonces. Ahora, el siguiente ejercicio. Con este terminamos el día de hoy. En este ejercicio debemos de decidir si vamos a negar con doesn't o don't. Don't o doesn't. ¿Cuál de los dos auxiliares es el que debo de ocupar para negar en las siguientes 6 oraciones? Acuérdense, terceras personas, doesn't. Todas las demás, don't. A ver, vamos a ver. En lo que van anotando, Vanessa, número 1, my father doesn't. My father doesn't do sport, but he watches it on TV. Muy bien. Miren, en este caso, en la primera, el primer do, que es doesn't, es el auxiliar. Y el segundo es el verbo. Es decir, en este caso el do se puede ocupar para dos cosas. Se puede ocupar para auxiliar y también se puede ocupar como verbo. Y esta idea de negación termina aquí en sport. My father doesn't do sport. Mi papá no hace deporte. Pero, y ahí viene otra idea. He watches it on TV. Aquí ya está firmando, por eso lleva la ES. Pero él ve el deporte o ve los deportes en televisión. Diego Alonso Oliveros. We have a lot of homework at the weekend. Done. Excellent. Nosotros no tenemos. We don't have a lot of homework at the weekend. No tenemos mucha tarea el fin de semana. Jacqueline García Rojas. Número 3, I watch TV much. I don't watch films on my computer. Don't. Excellent. Yo no veo mucho la tele. Yo veo películas en mi computadora. Isaí Salazar. Número 4, my sister play an instrument. Excellent. Doesn't play an instrument, but I play the guitar. Mi hermana, estoy hablando de ella, no toca un instrumento, pero yo toco la guitarra. López Zamora, Francisco de Jesús, la 5. My friends have hobbies, but they have jobs. Ok, dice aquí en el chat, doesn't. My friends have hobbies, but they. ¿Es tercera persona? Es don't, ¿no? Uh-huh. Es don't porque no es tercera persona. O sea, no estamos hablando de he, she o it. Muy bien, seguimos. Saúl Velázquez Huerta. Número 6. Our teacher listened to pop music. A ver, el chat dice doesn't. Muy bien. Ahora sí es tercera persona, ¿no? Nuestro maestro. En este caso,
su teacher es Edilberto Carlos, entonces estamos hablando de él. Our teacher doesn't listen to pop music. No escucha música pop. Y ¿a qué hora son? 7:30. Déjenme ver. ¿Ya lo tienen este? Voy a cambiar. Ahora este no lo vayan a copiar. En este ejercicio ahora viene revuelto. Ahora viene si es afirmación o si es negación. Pero pónganse abusados porque esa tercera persona es la que nos va a costar ahí un poco de atención, un poco más de atención para no poder para no cometer errores. Dice, my friend Chris and I are very different. I play football, but he doesn't. Ok, doesn't. ¿Aquí en la primera? I doesn't. No, en la segunda. En la segunda. Ah, ok, en la segunda. Doesn't. ¿Y cuál sería el verbo? Doesn't. Porque ahí nada más estoy diciendo, pero él no. ¿Él no qué? ¿No juega? No juega. Bueno, es este mismo, ¿no? Que está aquí en el paréntesis. Doesn't do. Pero él no hace deporte. ¿Y en la primera cómo quedaría, jóvenes? Esa afirmación, ¿no? Todas las que son negativas, perdón, tienen la palabra not. Play. Nada más así, play, muy bien. No lleva la S porque no es tercera persona. Entonces dice ahí, mi amigo Chris y yo somos muy diferentes. Yo juego fútbol, pero él no hace deporte. Y luego tenemos watch, está afirmando. Queda así, he watch, TV. Chip. Sí queda, sí. And I read, así. Así queda también. Ambas son afirmación. Ahí hay un detallito. Aquí en el chat dicen watches. Perfect. Aquí sí es watches, porque estoy afirmando. Y estoy hablando de él. Lleva la ES. En la segunda también estoy afirmando, pero estoy hablando de mí, de I. Ahí no lleva. Él ve la televisión y yo leo libros. I play the guitar, but he es negación, a musical instrument. En este caso, igual que en la primerita que dice I play football, aquí es I play the guitar. Pero en la segunda, ¿cómo queda? Es negación. Y el verbo es play. Y estoy hablando de él. He. Doesn't play. Doesn't plays. ¿Así? Puso doesn't. Doesn't plays. ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien? A ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la sexta. No, me la marca mal. Más o menos, está más o menos, pero por ahí hay un detallito. Quitarle la S a place. Ok, quitarle la S a place. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya lo tiene. Ahora sí ya quedó. But he doesn't play a musical instrument. He, el verbo es go. ¿Queda así? Es afirmación. To a different school. And he study. Ok, acá en el chat pusieron goes. Perfecto. Estoy hablando de él y estoy afirmando. Él va a una escuela diferente y él study.
A lot. Y él estudia mucho. Afirmación, y estoy ocupando he. Es decir que el verbo debe de llevar ese. Pero aquí mi duda es, ¿es así? Studies. ¿O es así? Studies. ¿Qué dice el público? Ok, aquí en el chat me dicen así. Studies. Y es correcto. A lot. Él estudia mucho. We, negación. Not speak from Monday to Friday. Nosotros no hablamos de lunes don't a viernes. Speak. Ok. Auxiliar, ¿verdad? Tenemos dos. Don't o doesn't. En este caso es don't. Porque es we, no es tercera persona. Speak. We don't speak from Monday to Friday. Nosotros no hablamos de lunes a viernes, pero, but we, computer games at the weekends. Jugamos videojuegos el fin de semana. ¿Cómo queda el verbo? ¿Así nada más, play? ¿O le agrego la S? ¿O qué hacemos? Play nada más. Muy bien, así nada más. ¿Por qué? Porque estoy ocupando we y no es tercera persona. Ahí está, ya quedó. Vean, aquí ya viene revuelto, afirmación, tercera persona, negación, tercera persona. ¿Dudas, jóvenes? Después vienen, bueno, también aquí afirmación. Bueno, vamos a seguir practicando. Vean las imágenes y vamos a poner afirmación o negación. La chica Beth tiene unas palomitas, que es la 1 y la 2. Son palomitas, eso quiere decir que es afirmación. Y la 3 es negación, tachecito. Y Adam Antón, la 4 es tache, 4 y 5 taches. Y la 6, afirmación. Entonces dice Beth plays computer games, pues es afirmación. Beth juega juegos de computadora. She. La número 2, ¿cómo quedaría? She. A ver, pusieron aquí. Watches. TV. Ella ve la tele. She watches TV. Ok, me la marca mal. ¿Será con minúscula? A ver, TV. Ups. No me la quiere marcar. Punto. A ver. Oh, no. Ah, si era con punto. She watches TV mayúsculas y punto. A ver. A ver. Número 3, negación. Sería she don't o doesn't. Doesn't read. Doesn't. Ella no lee. She doesn't read. Okay. Ahora vamos con Adam y Tom. La 4, esta. Sería negación, tachecito en el balón. Doesn't or don't. Adam and Tom. Don't. Don't, porque estamos hablando de ellos. Don't, ¿y cuál sería el verbo para fútbol? Leer, no, ver, no, jugar, ok, play, football. Ellos no juegan fútbol. 5, también es negación, ¿qué será esto?
como pintar o dibujar, ¿no? Algo así. They, ellos, también en negación, entonces sería doesn't or don't. 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 Igual que la 4, ¿no? Mismo auxiliar, don't. Así. Pero sería paint, ¿no? Ellos no pintan. Y la 6, they, es afirmación. Es triple W. WWW. They sell the internet. Ellos navegan en internet. Es afirmación. Y ahora sí, para irnos. Tenemos 6 oraciones, hay que ver si tienen error. Si tienen error, debemos de poner lo correcto. La primera dice, my brother don't go to school. La primera es doesn't. Muy bien. Porque estoy hablando de mi hermano. Tercera persona, doesn't. My brother doesn't go to school, he's only 2. Muy bien. Mi hermano no va a la escuela, él solo tiene 2 años. 2, I get up at 8 o'clock at the weekends. ¿Tiene o no tiene error? Está bien. Es correcta. La 3 de, perdón, this lesson finish at 10:30. Esta lección termina a las 10:30. Muy bien. Finishes. Finishes. Porque estoy hablando de la lección. Es tercera persona, es it. My sister studies a lot. ¿Tiene o no tiene error? Es con I. Bueno, studies. Ok, es con I latina, ¿verdad? Studies. Perfect. My father listens to music in the car. ¿Tiene o no tiene error? Está bien. Está bien, ¿no? Mi papá escucha música en el carro. Es afirmación y es mi papá, estoy hablando de él. Por eso lleva la S, listens. Y por último, will teacher not play computer games? ¿Está bien o está mal? Yo digo que está mal. Es doesn't. Mi profesor, estoy hablando de él. Doesn't. Ya quedó. 4 de 4. Con eso terminamos. Nos estamos viendo mañana. Estén bien. Ahorita les abro la sección de su classroom. See you later. Hasta mañana. Bye.